No bromees de esa manera a estas horas. Está echando broma. Mira, mira, ¿qué pasó? Vas a volver a Sandy. Estaba hablando en serio. Alirio. Se mató. Pero sabes que con eso no se juega. ¿Cómo así? ¿Con tres amigos? Ay, no. ¿Se chocó? Ay, no puede ser. No, no, no. Llámame. Oh, chao, chao. Seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es verdad que todos podemos morir de cualquier cosa y que no debemos crear una fobia innecesaria que nos acelere la muerte, pero sí podemos prevenir muchas enfermedades y hacer nuestra estadía en este mundo mucho más placentera y sin tantas enfermedades. Estudios recientes de una universidad británica han demostrado que la hiperactividad, baja concentración, insomnio y muchas de las alergias en los niños se deben a los colorantes presentes en los refrescos, dulces y gelatinas. Es tan increíble el efecto nocivo en el ser humano que, por ejemplo, el colorante amarillo es incompatible con la leche, produciendo alergias, picazón, rinitis y alteración en el sueño. Los experimentos realizados en ratones con el colorante rojo demostraron que estos presentaban anemia, linfomas, tumores e inclusive cáncer. El colorante marrón presente en las bebidas negras ha demostrado afectar al intestino y producir deficiencia de vitamina B6, inhibiendo el sistema inmunológico. Además de presentar mutaciones en bacterias, dañó el hígado y el corazón de otros animales. En resumen, las bebidas carbonatadas negras afectan el sistema digestivo, desmineralizan los huesos y facilitan su fractura, dificultan la absorción del hierro produciendo anemia y por contener cafeína producen a la larga insomnio, taquicardia, dolores de cabeza y ataques de ansiedad. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Todos esos colorantes que son muy buenos a la vista nos van a producir todos estos efectos. De pronto no a un corto plazo, pero sí a la larga. ¿Qué debemos nosotros hacer con nuestro cuerpo? Cuidarlo, ¿sí? Porque ¿qué pasa si nosotros destruimos nuestro cuerpo? Dañamos el templo. Dañamos el templo. ¿Y qué pasa? ¿Será que Dios nos tiene a nosotros a bien si nosotros lo dañamos? No, claro que no. Buen agrado para Él. Correcto. Nosotros queremos agradar a Dios y por eso están ustedes aquí, muchachos, en Moriah. No solamente para que aprendan a estar en el campo, sino que aprendan también qué cosas son buenas para su organismo. Y no hagan de su vientre un Dios. Porque si lo más importante para mí es lo que me gusta, de nada va a servir, porque me va a hacer daño. Y si mi vientre es mi Dios, ¿de qué sirve? ¿Vean? Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a concluir con una oración. ¿Sí? Bueno, buenos días, queremos darles la bienvenida a tres muchachas que llegaron anoche de un viaje bastante agotador. Bueno, me llamo Ruevi, me pueden decir por cariño, con super cariño. Vengo de Aragua y bueno, mi papá me mandó para acá. Disculpa, ¿y tú eres de la iglesia? Ah, mi papá sí, pero yo no. Mucho gusto, muchachos, mi nombre es Gabriela, vengo de Apure y no pertenezco. Mi nombre es Rosmaira, vengo de Barinas y tampoco soy de iglesia. Bueno, entonces que se sientan bien aquí en esta nueva familia y bienvenidas. Como de costumbre vamos a hacer las actividades de trabajo, ¿no? Educación para trabajo. Entonces la entrega de herramientas se va a hacer afuera y allá los esperamos, ¿sí? Manos a la obra entonces, muchachos. Manos a la obra. Vamos. Tú estás. Uy, pero pasa la puta, chao. Que Gabriela, déjame comer. Qué fastidio, chao, primer día y trabajando. No, chava, y eso es lo que dijeron en el club, dije que comer y que no tenemos que comer carne. Muy bien, pues. Y tú no para acá. Y morirme de hambre aquí, chama. Sí, verdad. Yo te paso porque esto aquí, chama. Me voy a morir de hambre. Mira. Me la así con papita bien guisadita. No, me hace agua la boca. Sopa. Uy, hablando de gallina, tú, ¿sabes qué? Uy, no, qué patético. Estábamos en la cocina y adivina que no era de desayuno. ¿Qué? La broma amarilla que le echa mi abuela a las gallinas. ¿El maíz? No, sí, en atolianita. Bueno, lo que pasa es que es más saludable comer fibra que comer cosas refinadas. Porque eso lo que dan es una diabetes. Se lo echan a las gallinas, por favor. Sí, además las fibras lo engordan a uno. Ay, no. ¿Sí? Ay, por favor, te lo echan a los animales. Ay, ya, chingada, deja la bobada. Yo creo que eso va a ser lo más que nos va a costar dejar. Mamita, eso es aquí que vamos a decir que vegetariana. Gabriela, ¿te acuerdas de aquella fiesta de mis 15 años? Nah, esa carne que nos comimos y eso. Carta de perro caliente que nos echamos. Ese fue el mejor día de tu vida. Quisiera estar allá. Qué rico. ¿Saben qué es lo que pasa, muchachas? Que el riesgo de adquirir cáncer consumiendo carne es demasiado alto. Por ejemplo, yo he leído en unos libros que el 80% de las personas que tienen cáncer es porque en su dieta el elemento principal que tienen es la carne. Piensen en esto, muchachas, porque todo el tiempo cuando una persona llega enferma de arteriosclerosis, presión alta o problemas cardíacos, lo primero que le manda a eliminar el doctor son las carnes, las grasas o las chucherías. Uy, chama. Bueno, yo sí creo en lo de la carne, lo de la chuchería no, porque una vez le llegó a mi papá un mensaje de internet que decía que están las mandas de pollos en Estados Unidos que le inyectan tantas hormonas que ya ni le salen picos ni patas a los pollos. Y entonces son bolas de sangre lo que producen y... Ay, ya, cochina, guacala. Bueno. El intestino de los animales carnívoros es mucho más corto que el del ser humano. El del ser humano está 7 metros más largo que el de los animales carnívoros. Imagínense, dura hasta 3 o 4 días para digerirse ese día en el estómago. Imagínense, muchachas, de paso que eso se pudre aquí adentro, algunas personas ni siquiera van regularmente al baño. Por eso es que la gente se intoxica. Y los problemas de obesidad y las gorditas así, más que todo es por eso, porque no van regularmente al baño y les da estreñimiento. ¿Cómo ustedes? Cusi, ¿qué tienes, mami? ¿Te sientes bien? No, no, nada. Lo mismo de estar. Cusi, mami, mira, tú tienes tendencia a ser obesa. Y estos días te he visto comiendo desesperadamente. Come, 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 come. Tienes que cuidarte, mamita. Mira, estuve revisando unos documentos tuyos y observé que tu mami murió de un infarto. Eso implica que tú tienes tendencia a enfermedades cardiovasculares. Y tienes que cuidarte. No puedes estar comiendo así, así, así tan desesperadamente, mi amor. Tienes que poner un poco de tu parte, simplemente poner y no comer así tanto. Tú lo puedes hacer, ¿verdad, Cusi? Los estás haciendo espectacular, los estás haciendo muy bien. Pero ponle tu parte porque estás muy joven para una enfermedad de esa. Mira, vamos a ver para que vayamos a hacerte un chequeo porque no te veo bien. Vamos a hacerte un chequeo, a ver qué es lo que puedas tener y puedas estar mejor, ¿te parece? Sí. Vamos a terminar la clase y nos vamos para hacerte el chequeo. Nuestro coro. Toca la última parte del coro. No, que te... Ay, no, no. Eso es porque estás muy gorda. Ay, eso es porque estás gordita y que te pasó. Esto la voy a utilizar, toma. Ay, qué rico. ¿Vio? Pero ¿te sientes mejor? Sí. No, ay, eso es porque te doriste. Sí, ya más. Ya te dejaría muriendo. Uy, ya más. Ya, tú ves. ¿Ah? Me pasé al doctor. ¿Quieres? No. ¿Qué pasó? ¿Y el desayuno? Buenos días a la Fanny. Bien. Todos en silencio, oración, niñas. Señor Jesús, te rogamos bendigas este alimento, lo conviertas en salud, bendigas la tierra que diariamente da el fruto. En tu nombre lo pedimos todo. Amén. Amén. Hacemos buena comida, chicos. Sí, hermana, me sirve bastante, hermana Fanny. ¿Puedo comer allí con ellos? Epa, muchachos, les tengo un cuento. ¿Sabes que ahora estábamos en Educación para Trabajo? Y una de las nuevas personas que tiene ahí más fea. ¿Quieres que yo haga vestir la fea? Estamos de paso. Venga, te cuento algo. ¿Se acuerdan de la maleta grande que trajeron las muchachas nuevas? Sí, que me suicida. Full de chuchería. Son más pelotonas, duraron como hasta la medianoche comiendo ahí. Ah, pero que ahora nosotros no tenemos pedo. Pero a mí no me gusta la comida que eran aquí, ahora sí. No tenés que hacer tampoco. Como ella ninguna. No, muchachos, pero nosotros sí somos malos. Nosotros más bien tenemos que ayudarlos, motivarlos para que ellos no se vayan a enfermar. Sí, muchachos, estoy de moreno no es criticarlas a ellas, sino que más bien ayudarlas a cambiar. Y ustedes saben que aquí todos estamos en un proceso, así que venimos a aprender y a desaprender, pero lamentablemente nos cuesta más aprender las cosas buenas que desaprender las malas. Ay, sí, menos mal que trajimos esto, sin imagínate. Rico. No será. Una merera. Sigue comiendo maricón, arepa de maíz. Horrible comiendo. Te van a dar las raras. ¿De cuál compras de tu café? Yo quiero de coco. ¿Tú quieres coco? ¿O tú quieres con de jamón? Jamón. Ay, yo tengo propia jamón ahorita. El de jamón no lo comemos nada. Hola, chicas. Hola, Nani. ¿Cómo estás? Bien, chévere. Uy, qué rico. Cuando quiera venir a pedirnos algo, aquí reserva. Yo puedo hacer comida que van aquí sin chico. Y el paso no pasa todo. Muchachos, por eso para más estreñimiento. ¿Qué estreñimiento? Con tal que ustedes hay una vez por semana al baño, eso es más que suficiente. Bueno, si tú lo dices pura mentira el pastor y que es que... cada rato al baño, esos son los patos que dan cada rato en los patos. Va, muchachos, ya empieza la... ¿Han visto la hora? Pastor, un ratico más, pastor. Las 9 y 15, ya les llevo. Pero pastor, no, 15 minutos, háganme el favor y se van todos. Las muchachas me salen por acá y los varones se me van a su cuarto. 9:15. 9:15, a las 9 tenía que irse a dormir. 15 minutos más. Háganme el favor y se van a dormir ya todos. ¿Ve cómo usted va a estar nada? Todas para el cuarto, por favor. Para allá. Cusi, mira esto. Cusi, yo lo que le tenemos aquí. ¡Toma, qué rico! Muchachas, ¡nara! Sí, mamita. Era solita. Uy, pero tú ya terminabas de comer. Yo por lo menos estoy pasada ya. ¿No está llena? No. Fue así, tú no sabes. No, mira. ¡Qué rico! Además, esta es interferencia. Y ahora ni te conoce. Estás casada. Nunca rico, mira, un pedacito. No importa, si rinde más, chao. Por favor, ya. Chao, ustedes están pasadas. Lo que Dios les pedacito. En el culto, ¿no se acuerdan? Escucharon con Sebi y llegaron a bien. Ahí se me olvidó. Ay, sí, maduro. Muchacha, en serio, acá. Ella siempre tiene la perfección. Alirio, chico, parece que se mató. ¿Cómo? ¿Y tú más? Tuvo un accidente terrible. ¿Y cómo, hermana? No, no, yo le llamo a los muchachos. ¿De quién? Alirio iba en mi carro, se mataron no sé cuántos y parece que... ¿Pero quién la llamó? Creo que una hermana. ¿Pero seguro fue? Bueno, solo que me acaban de informar. Parece que se mató, o sea, no... Lo más seguro que se mató eso. ¿Qué parte fue eso, hermana? San Carlos, por ahí. No sé bien. Por favor. What's that on the ground? It's what's left in my heart. Somebody named Jesus broke it to pieces and planted the shards. And they're coming up green, and they're coming in bloom. I can hardly believe this is all coming true. Just as I am, just as I was, just as I will be, He loves me, He does. He showed me the day that He shed His own blood. He loves me, oh, He loves me, He does. All of my life I've held on to this fear, these thistles and vines ensnare and entwine what flowers appear. There's the fear that I'll fall one too many times. There's the fear that His love is no better than mine. Ruevi, ¿ustedes son familiares de Ruevi? Miren, esta muchacha toda junta que sufrió un infarto. Es lamentable, es una muchacha muy joven, pero las causas que la pudieron llevar a este infarto fue una obstrucción de las arterias coronarias, taponamiento graso, y vamos a tener que intervenirla. No lo creo. Saben que la mayoría de los principales problemas de obstrucción de las arterias son por consumo excesivo de grasa. Así que yo no creo que se haya alimentado también. Además, hay un paciente de riesgo, obesa, hipertensa. Vamos a intervenirla ahora. El pronóstico que les doy es un poco sombrío. Ustedes creen en los milagros, ¿verdad? Parece que son creyentes. Recen por uno. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero el pronóstico es bastante sombrío. Así que tengan mucha fe, mucha paciencia, y vamos a hacer todo lo posible. Con permiso. Gracias. ¿Ustedes son familia de Ruevi? Muchachas, quiero darle un consejo de médico, ¿sí? ¿Me lo aceptan? Cuídense la alimentación, porque es lamentable que una chica tan joven como ella y como ustedes pueda estar en esa condición en la que ella está. Está muy delicadita. Así que les ruego que se alimenten bien. A los jóvenes les encanta la comida chatarra. A ustedes les gusta, ¿verdad? Eliminen eso, grasa y todas esas cosas que les pueden ocasionar lo que a ella le ocurrió. Recuerden algo, no siempre lo sano es sabroso, no siempre lo sabroso es sano, ¿okay? Así que cuídense mucho y bueno, pasen a ver a su amigo. Estamos haciendo lo correcto. gracias a Dios porque en verdad lo que le pasó a mi hijo fue algo muy grave. Ustedes saben ese accidente que fue tan fuerte que hubieron los 3 muertos, pero Dios tuvo esa misericordia con él porque tuvo 3 fracturas de cráneo y nosotros pensábamos que se iba a morir. Los doctores no me le daban vida a él, pero yo puse esa fe en Dios y Dios me lo dio esa vida a él. Ustedes estaban tristes por ellos, ¿verdad? Pero ahora que ellos también, ustedes no están contentos, que está de nuevo aquí en Moriah, amigo, también. Hay que darle gracias a Dios, darle un agradecimiento a Dios por todas estas maravillas que Dios ha hecho. Sabe que Dios nos da a nosotros la vida, la salud. Respiramos ese aire a diario porque no lo respiramos porque nosotros queremos, sino porque Dios nos da pues ese amor, ¿verdad? Tiene esa misericordia a nosotros. Bueno, el consejo es que no dejes de estudiar. La palabra hay que estudiarla todos los días, ¿verdad? Hacer el culto matutino que se hace a diario, en la mañana, en la tarde, y agradecerle a Dios por todas estas cosas. Me devolviste la vida, Señor. Me devolviste la vida.